niveles. ¿Pero qué cosa más mola? ¡Qué gusto da verles a los 8 puntitos! ¿Qué? No paráis de hablar, ¿eh? Y de reíros. ¡Pero qué suerte tener unos hermanitos pequeños! ¿Y ese ruidito? ¿Qué pasa, Bobby Boo? ¿Que huele mal? ¿Pero y esos ruidos? Si no os he dado nada de comer. ¡Ay! ¿Pero qué es eso? ¡Pero bueno! ¿Pero qué hacéis? ¡Ay, que juntos dais más trabajo que por separado! Os voy a hacer un dormitorio para los Mirabelis solamente. ¡Chiquitines! ¡Pero qué ilusión me hace que tengáis vuestro propio dormitorio! Vamos a empezar haciéndoos una foto. Pero falta Mini Pinky. ¡Mini Pinky! ¿Dónde estás? ¡Anda, corre, que llegas tarde! ¡Ponte al lado de tus hermanitos! ¡Muy bien, bebés! ¡Sonreír! ¡Pues ya está! ¡Aquí tengo la foto! ¿Os gusta el marco que le he puesto lleno de purpurina? ¡Ay! Lo vamos a pegar aquí en la pared. ¡Me encanta! Bueno, lo primero que le vamos a poner en el dormitorio a los Mirabelis es este armario fantástico que tiene dos estanterías, tres cajones pequeños y dos cajones grandes para que puedan meter todos sus juguetes. ¡Les encantan los bebés chiquitines! ¡Mirad qué cosa más mona! ¡Esta cajita en miniatura, por favor, del zoo! El juego del uno, por supuesto. Un montón de peluches. Mirad esta casita de muñecas con la muñeca que se puede abrir. Y se puede decorar los coches, las pelotas, los robots. Y esto les encanta, mirad, es para hacer pompas de jabón en miniatura, en chiquitín. Veréis, porque es una monada y funciona de verdad. Lo vamos a ir organizando y veréis qué sorpresa se llevan cuando regresen de la guardería. Les va a encantar. Y a ver si así hacen menos travesuras, si no están juntos sus hermanos mayores, los Bellis. Pues al lado del armarito voy a poner esta mesa con estas sillitas para que jueguen a hacer comiditas o les sirva para pintar, colorear. Y hablando de hacer comiditas, mirad qué cocina de juguete en chiquitín tienen ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, esta es la cocina, que por supuesto esto se abre para meter ahí los utensilios. Y trae todo esto para jugar. ¡Pero qué súper monada! Una olla, una sartén, las tacitas, el azucarero, la cafeterita o tetera, una botellita, un plato y una cuchara. Y al lado de la cocinita tenemos esta súper ventana que da un jardín a la calle y aquí también vamos a poner cositas. Voy a poner el calientabiberones y un biberón ya, por si luego cuando vengan tienen hambre. Aquí dejo otro biberón, una lamparita, mirad qué mona. Y esto es para escucharles si yo estoy en otra habitación. Y aquí arriba voy a poner lo que necesito para limpiarles cuando se manchan el pañal, que es muy a menudo, porque ya sabéis que les gusta mucho tirarse pedetes. Los Mirabelis son así. Y aquí en el centro voy a colocar esta alfombra, este juguete, mirad qué chuli. Y les voy a poner estos otros juguetes aquí también. Y justo aquí voy a poner este parqué, súper colorido en su interior. Y mirad, porque esto se saca y veréis en lo que se convierte. Hacemos así. ¡Wow! Y de repente se convierte en un puente súper divertido para que ellos pasen por aquí y se lo pasen súper bien. Os estaréis preguntando, ¿y dónde van a dormir? Pues en estas literas tan monas con la escalerita. Y así duermen juntitos los cuatro. Y muy importante, estrellitas, esto que veis aquí sirve para limpiarles el culete a los Mirabelis, pero también les sirve de almohadita. Y los míos no pueden dormir sin ellas, así que nunca se me puede olvidar ponerlas en sus camitas, porque si no, no duermen en toda la noche. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Mirad cómo ha quedado. Mirabelis, venid, mirad qué sorpresita. ¡Ay, qué alegría, qué bien os veo! ¡Ya estáis jugando! ¡Ay, qué bien! ¡Lo estáis pasando! Cada uno en vuestro sitio favorito, Mini Yami, claro, al lado de la cocina. Igual que su hermana mayor, Yami Yami, que sois unas glotonas. ¡Ay, qué bien! Pues me puedo ir a trabajar tranquila, porque así por separado, los Mini Bellis en un sitio y los Bellis en otra habitación, no va a haber problemas. ¡Ale, pues me marcho! En un ratito vuelvo. Oh,
escucho. Y no me gusta nada cuando hay silencio porque algo hacen estos bebés. Vamos a ver... ¿Pero qué es esto? ¿Pero y este desastre? ¡Ay, madre mía! Con lo que me había costado ordenar todo el cuarto. ¡Ay, estos niños! ¡Qué traviesos que son! ¿Pero dónde están? ¡Uy! ¿Y esos ronquidos? ¡Ay! ¡Pero si están aquí todos dormiditos! ¡Ay, mis bebés! ¡Se han quedado dormiditos! ¡Ay, estrellitas! ¡Son muy traviesos! ¡Pero son tan tiernos! ¡Que los quiero un montón!